Este es un avance, Hora 13 Noticias. Muy buenos días. Esta mañana se reunirá el director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, con representantes de gremios periodísticos en Antioquia. Se le hará seguimiento al caso del asesinato del periodista del Bajo Cauca, Luis Carlos Cervantes, y se analizará la situación de seguridad de 14 periodistas más amenazados en Antioquia. También miraremos desde diferentes ángulos la polémica que ha desatado el proyecto de ley que pretende legalizar el uso de la marihuana con fines medicinales. Y el Consejo de Estado ordenó indemnizar a una familia propietaria de una vivienda en el municipio de Frontino, enfrente de la cual se construyó una pared que hace parte de una carretera. Todo esto y mucho más a la 1 de la tarde en Hora 13 Noticias. Los esperamos. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias.